gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alábale, alábale al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Aquí estamos hoy día, lunes 7 de octubre de 2024, para doctrinar la iglesia del Señor Jesús. Amén. Hoy es culto de doctrina en la casa de Dios, exclusivamente para los hermanos que se han bautizado y los que se van a bautizar. Y también vienen católicos, libres pensadores, para recibir oraciones por sanidades. Amén. Gloria al Señor. También estaré pues, presentando a dos jóvenes que se van a casar el jueves en la iglesia Pentecostal Cosecha, el día jueves, a partir de las 4 de la tarde. Gloria al Señor, quien vive, a su nombre. Antes que me olvide, mejor de una vez los presento. A ver, pasen estos jóvenes para ¿cómo se llama? Ya se han casado ya, sino que el jueves es la ceremonia. Y están invitando a los hermanos para que, porque es una ceremonia normal. ¿Quién vive? Es la hermana Miriam y Anela Paico Morales. A ver, pase adelante para que la conozcan. Y también el hermano Gilmer Sandoval Yauce. Pasen los hermanos. Gloria al Señor. Para que los conozcan, ellos ya se han casado, ya posible, que está su partida. Para casarse aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha, primero tienen que estar casados por lo civil. Amén. No podemos casar si no están casados por la autoridad terrenal, porque la Biblia dice, sométase toda persona a la autoridad terrenal, porque la autoridad es puesta de parte de Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, ahí están los hermanos, ahí está nuestro hermano Gilmer Sandoval Yauce y nuestra hermana Miriam Yanela Paico Morales. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Regresen, regresen ya. Regresen. Gloria a Jesús. Regresen. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a... vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a entender el culto de doctrina y guardemos la palabra de Dios, nos salvemos. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice que examine a las ovejas si retienen la palabra de Dios, pero no la retienen. Pues, ¿qué hacemos? La retienen por un tiempo, pero después otra vez. Usted retener la palabra de Dios desde que la escuchó hasta que se fue con el Señor Jesús. El que persevere hasta el fin será salvo. No se olvide las cosas de Dios. Cualquier cosa olvídese, pero menos de las cosas de Dios. Amén. Imite la fe de su pastor. Yo desde que me convertí, yo no me olvido de las cosas de Dios. ¿Desde qué me convertí? ¿Quién vive? Aleluya. Por eso que Dios está con nosotros, pues. Y si Dios es con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos ahora, levanta su mano, cierra tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Da gloria a Dios, todos orando, da gloria a Dios. Usted que se va a bautizar también glorifica al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, confirma, Señor, confirma, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Derrama tu bendición, Señor, a todos los hermanos y hermanas que están aquí en tu casa de oración. Han venido al culto de doctrina, Señor. Se han esforzado, Señor. Aleluya, aleluya. Han dejado sus quehaceres para venir a buscarte, Señor. Gloria a Dios. Ten misericordia, ten piedad. Salvan estas almas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por los candidatos al bautizo, Señor. Bautismo en las aguas, en el río, conforme a tu palabra, Señor. Aleluya. El 10 de noviembre el bautismo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, este bautizo. Sea un bautizo glorioso, Señor. Un bautizo de salvación de alma, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Traiga, Señor, para eterno. Restaura, Señor. Levanta, Señor. Levanta, Dios mío, a los caídos, Señor. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro también por todo el mes de noviembre, mes de ayuno, para que tú, Señor, hagas algo y saque, Señor, todo lo que es tropiezo, Dios mío, de tu iglesia. Saque la paja, Señor. Tu palabra dice que tú vas a sacar, aleluya, la paja antes de sacar el trigo. Sí, Señor. Y para eso vamos a ayunar este mes de noviembre, porque tú venís, estás cerca, Dios mío. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ten misericordia, ten piedad. Oro, Padre eterno, por tu nación Israel. Oro por tu pueblo, Señor. Tu nación de Jacob, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya. Por tu la descendencia de Jacob. Por la descendencia de Abraham a través de Jacob, Señor. Oro, Padre eterno, por Israel, por Jerusalén. Bendito sea Israel. Bendito sea Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale la victoria, Señor. Dale sabiduría y entendimiento, Señor, para que luchen contra el mal, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritu, sal demonios, sal demonios, salga, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso para el Señor. Alábale, alábale al Creador, aleluya. Alábale, alábale, gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Tome asiento. Continuando, vamos a invitar al coro del Señor a la Iglesia Pentecostal a Cosecha, que traen especiales para Dios, amén. Aquí la alabanza, la gloria es para Dios, porque Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Jesús te ama, Jesús te llama. Oh, ven ahora, pecador, que estás afuera. Todos, todos. Jesús te ama. Escuchen, oyentes. Jesús te ama. La iglesia, la cosecha es llena del poder de Dios. La iglesia, la cosecha del poder de Dios. Jesús te ama, Jesús te llama. Ven ahora, pecador, que estás afuera. Jesús te ama, Jesús te llama. Ven ahora, pecador, que estás afuera. La iglesia, la cosecha del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 9, versículo 14. Adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Léala y entiéndala, ya medítela. No es leer por leer nomás, no. Léala y saboreala, como dice el hombre de Dios volando, saboreala. La vuelve a leer y la vuelve a leer y la medita. Si usted la lee por leerla, no la va a meditar. Aleluya. No se lee por leerse, lee y se medita.
Lora, y si no entiende, ora y Dios te va a dar sabiduría. Lora, Señor, porque usted se está preocupando por las cosas de arriba. Amén. Hay que buscar las cosas de arriba. Cuando usted lee la Biblia y la medita, usted está buscando las cosas de arriba. Aleluya. Vamos a leer San Marcos 9, 14 adelante. La pregunta sobre el ayuno. Leemos la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Está escuchando, sí? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor que la rotura. Gloria al Señor. Ni echéis vino nuevo en odres viejos, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Amén. Vamos a orar. Comienza a decir: gloria, gloria, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, invoco tu nombre para pedirte, Señor, la bendición, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender, sabiduría de lo alto, Dios mío. Enséñanos a meditar tu palabra, Dios Santo. En el nombre de Jesús, danos sabiduría y entendimiento, Señor. Y salva nuestras almas, Señor. Los entendidos, gloria a Dios, aleluya, resplandecerán como las estrellas, dice tu palabra. Sí, Señor. Y reprendo demonios, reprendo espíritu de torpeza. Sal, demonio. Salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese, siéntese. Y escuche la palabra de Dios atentamente. Amén. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios hablando nuestro Señor Jesucristo sobre una pregunta que le hicieron los discípulos de Juan. O los fariseos, dice acá. ¿Quién vive? Los discípulos de Juan. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la pregunta sobre el ayuno. Amén. Usted cuando ayune, ayune para Dios. No se deje llevar de otras personas. Porque hay personas que ayunan de diferente manera. Usted ayune como usted aprende de su pastor y como usted siente ayunar. Amén. Porque hay algunos ayunan de una manera o de otra manera. Allá cuando yo estaba en Panamá, había uno que ayunaba de la iglesia de Samor, era diácono. El diácono tiene que tener sabiduría, pero ese diácono, no sé. Aleluya. Ayunaba, y cuando ayunaba, por ejemplo, 3 días, esos 3 días no dormía, porque si dormía ya pensaba que ya no estaba ayunando. No comía ni dormía, y para no dormir siempre paraba limpiando por ahí, así caminando por la iglesia. Esa era la manera de ese diácono de ayunar. ¿Quién vive? Aleluya. Hay otros que ayunan de otra manera. No, el que ayuna, ayune, pues, por ejemplo, si ayuna un día desde las 00 horas hasta las 6 de la tarde, es el ayuno que hacemos aquí en la iglesia, Pentecostal a Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Eso de acuerdo a la fe. Ayuna un mes, los hace parciales, los hace siempre iguales.
Si hay una corrido, ahí sí ya. Corrido es sin comer nada. Aleluya. Sin comer nada. Ese es corrido. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Amén. Y oró toda la noche. Aleluya. Usted puede imitar la fe de Jesucristo orando toda la noche. Yo antes de que Dios me unja como pastor, yo oré toda la noche. Yo y varios colaboradores, colaboradoras. Y yo pensaba que el pastor estaba orando ahí con nosotros, porque fue de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Quién vive? Pero el pastor Antonio Rivero de Sosa se había ido a dormir a su casa y nos había dejado orando desde las 8, y como no había nadie quien diga amén, seguimos hasta las 5. Yo oré hasta las 5 sin dormir nada. ¿Quién vive? Aleluya. Desde las 8 hasta las 5 con las rodillas dobladas. Aleluya. Después a las 5 se escucha que alguien aparece por ahí caminando y dijo amén, amén. Y era el pastor. Ahí me di cuenta que él no había estado orando ahí, sino que nos había dejado orando. Pero gracias a Dios por eso. Aleluya. Porque eso te ayuda, pues. Eso te trae bendición. Gloria al Señor. Jesús oró toda una noche también. Y ayunó 40 días y 40 noches. Ahí sí está bien difícil, pa. Difícil no, sino que nos falta la fe. ¿Quién vive? 40 días y 40 noches sin comer nada. Y para eso se fue al desierto, para no ser tentado, para que nadie esté preguntando, nadie esté desanimándole, diciendo, ¿por qué no comes? Te vas a volver flaco, te vas a morir. Nada. Él se fue al desierto, él con Dios. Amén. Y allí ayunó 40 días y 40 noches, y al final de los ayunos, el diablo lo tentó. El diablo siempre tienta para ver si usted le obedece y pierde los ayunos. Porque si usted le obedece, los ayunos los llega a perder totalmente. ¿Quién vive? Usted no los pierde cuando lo hace completo. Usted dice, tanto día voy a hacer y tanto día lo hace. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y él llamó a sus apóstoles para comenzar su ministerio. Pero sus apóstoles ni oraban ni ayunaban. Aleluya. Así es así. Ellos no ayunaban. Y tampoco oraban de repente un momentito. Pero una hora no oraban. ¿Quién vive? Aleluya. Y aquí dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Los discípulos de quién? De Juan. Aleluya. Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Y a ti qué te interesa? ¿Quién vive? Aleluya. Si a mí me dice así, yo le preguntaré eso. ¿Y a ti qué te interesa? Aleluya. ¿Quién eres tú para que juzgues al otro? Pues y Jesús ya les había dicho, no juzgues para que no seas juzgado. Ya les había dicho, ellos ya habían escuchado ya. Pero juzgaba, pues. Ahí están juzgando. Ese es juzgar. ¿Quién vive? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos. Si ayuna, ayuna para Dios, pero no para ser visto por los hombres. ¿Ya? Porque si ayunas para ser visto por los hombres, ahí quedó todo. No tiene nada de respuesta de Dios. Gloria al Señor. Y no hay que ayunar para contiendas. Se ayuna para Dios. Y si el otro no ayuna, yo no tengo por qué juzgarlo. Porque entonces, ¿para qué ayuno? ¿Para juzgar al otro? No. Se ayuna para agradar a Dios. No para juzgarlo, condenarlo, nada. Que ayune el otro, no ayune, usted no tiene nada que ver.
usted haga para Dios nada más. ¿Quién vive? Aprenda eso ya. Aleluya, ya su nombre. Porque hay algunos que por motivo de algún motivo, pues el de toque el ayuno, no ayunan. Pero tendrás un motivo, pues. Aleluya. Y el que ayuna no tiene por qué juzgar al que no ayuna. Y el que no ayuna no tiene por qué juzgar al que ayuna. ¿Quién vive? Cada uno debe de servir a Dios como puede. Aleluya. Aquí están juzgando y no se debe juzgar. Así se medita la palabra de Dios. Mira, ahí al leer eso, usted se da cuenta que están juzgando y usted se da cuenta que no se debe de juzgar. ¿Ya? ¿Quién vive? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Ahí está la respuesta. Aleluya. Eso le dijo Jesús. ¿Acaso alguien que está de bodas ayuna? Si está con el esposo, ¿cómo va a estar ayunando? Si está con el esposo, está de bodas. ¿Quién vive? Y eso eran los discípulos del Señor Jesús. Y el esposo es Jesús. Así es así. Aleluya. ¿Quién vive? Entre tanto que está con ellos. Jesús estaba con ellos. Él estaba con ellos. Gloria al Señor. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo les fue quitado el esposo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, no? Uy, no saben. Aleluya. Cuando Jesús pues murió en la cruz, ahí se le fue quitado. Aleluya. Y Jesús, pocos días después, ascendió al cielo. Ahí fue quitado. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces de ahí para adelante, los discípulos sí comenzaron a ayunar y a orar. Aleluya. Ellos estaban orando el aposento alto antes de que venga el Espíritu Santo que Dios les había prometido. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, eso es lo que acontecía en esos días. Gloria al Señor. Y dice, luego dice, da un ejemplo en el versículo 16, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y qué entiende usted por eso? Si medita, usted va a meditar. ¿A quién está diciendo? A los que conocían la palabra de Dios. Y estaba mal, para eso vino Jesucristo, para perdonarlos. Ya que pertenecían a denominaciones como fariseos, escribas, herodianos, que fueron los que se reunieron para crucificar al Señor Jesús. Aleluya, ¿quién vive? Gloria al Señor. Le dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. El vestido viejo era su religión que ellos tenían, su denominación. No tenía por qué haber fariseos, escribas, herodianos, sacerdotes, si todos tenían la misma Biblia. Igual que ahora también. Ahora vemos pentecostales, Iglesia La Cosecha, que también es pentecostal, Asamblea de Dios, mormones, Testigo de Jehová, aleluya, adventistas y etcétera, etcétera, etcétera. Miles de denominaciones. Y la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Aleluya. Ellos conocían la Biblia. Ellos no está, Jesús no le está hablando a uno que ignora la Biblia, no. Por eso yo no le menciono el católico, porque el católico ignora las escrituras. Pero los que ya tienen una denominación, eso ya no le ignoran, porque eso tiene la Biblia, pues.
Él tiene la Biblia. Y el que tiene la Biblia, pues, ya pertenece a un lugar. Y en ese lugar tiene sus costumbres en cada lugar. Aquí la costumbre de la iglesia pentecostal La Cosecha es caminar en la doctrina de Cristo, que nos lleva a la vida eterna. Y los que quieren salvarse, quieren venir acá, deben de aceptar a Jesucristo como si nunca hubieran, que vienen de otras denominaciones, como si nunca hubieran conocido nada, olvidarse de sus iglesias, de sus costumbres, de su levadura, y hacerlo todo nuevo, así como un ateo. Ese se salva. Pero si viene con su levadura, peca acá, y al pecar acá se mató solito, porque blasfema. Llega a blasfemar. No peca con un pecado carnal, peca con un pecado espiritual. Así de sencillo. Que peque con un pecado carnal, bueno, el Señor dice, 7 veces cae el justo, y Jehová lo levanta, lo puede levantar. Pero peca con pecados que no tienen perdón. Hay pecados que no tienen perdón. Aleluya. Por ejemplo, la hipocresía. Viene con la levadura de la hipocresía y quiere venir acá con esa misma levadura. Es lo que dice Jesús. Aquí dice, nadie pone remiendo de paño nuevo a vestido viejo. Es como si tuviera un vestido viejo y viene acá a la iglesia de Jesucristo. No debe traer vestido viejo y poner paño nuevo, porque la rotura va a ser peor que lo que era antes. ¿Quién vive? Tiene que ser todo nuevo desde el principio hasta el fin. ¿Quién vive? Es lo que dice el Señor Jesús aquí, pues. Es lo que está diciendo. Y lamentablemente aquí, cuando vienen otras iglesias viendo milagros, a veces reciben milagros, sanidad, se convierten al evangelio, se bautizan, pero luego la levadura que han traído los hace blasfemar. Los hace blasfemar. Algunos dejan el candado y se van, sin ningún motivo. ¿Qué está haciendo ahí? Despreciando, pues. Igualito que Saúl. Y no está despreciando una iglesia cualquiera, no, está despreciando al Espíritu Santo. Está despreciando la salvación. Así de sencillo. El hijo, por ejemplo, vino de Dios Amor, se sanó porque llegó enferma y se dio cuenta que esa es la iglesia que podía ella estar para salvarse. Se bautizó. El mes pasado que fui, pastor, ella ha sido miembro, ha dejado su carnet, porque dice que ya no quiere seguir más. Automáticamente, ahí está perdiendo su salvación. Mejor no hubiera venido y en el último momento, en su muerte, hubiera confesado que Jesús es el Señor y se salvaba. Ahí se podía salvar. Pero al blasfemar ya no tiene salvación, porque eso dice la Biblia. Otros desobedecen a los hombres de Dios. Al desobedecer a los hombres de Dios, desobedecen a Dios mismo. Por ahí vino una miembro, también se bautizó, después en la cena se ponía ya lo último arriba. Y cuando un día la reconoció, le dijo, hermana, hoy es el día de la cena, baje usted a sentarse con él. No quiso. No quiso. Y como no pudo pasar cena, porque arriba no se pasa cena, agarró y se fue. Dejó su carta y se fue. ¿Qué vive? Es lo que dice, pues, no pongas parche nuevo en vestido, no pongas parche nuevo, rotura en vestido viejo, pues, porque se jala y va a ser peor. ¿Quién vive? Va a ser peor, dice el Señor. ¿Quién vive? O sea, vas a pecar en el pecado que no tiene perdón. Y eso sucede, pues. Usted que se va a bautizar, escuche. Si viene de otra iglesia, usted olvídese de la otra iglesia. Haga cuenta que usted nunca conoció.
hasta de los mismos creyentes de esa iglesia, del mismo pastor, usted se olvida para siempre, que viven. ¿Ya? Porque si no, eso lo va a jalar, lo va a leudar. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Biblia. ¿Qué me ve? Y acá se trata de cuidar, pues. Porque si usted se leuda y lo dejamos como miembro, va a leudar a todo el mundo. A todos. Y el pastor vigila la iglesia, pues. Pues esto es el pastor, pues. Aleluya. La Biblia dice, mira el estado de tus ovejas. Mira el estado de tus ovejas. ¿Quién vive? Aleluya. Ten cuidado porque la paja va a crecer, dice. Está en Proverbios. La paja va a crecer. Entonces, para eso está el pastor, para que él saque la paja y deje el trigo. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos ahora a Primera Tesalonicenses. La vida que agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Primera Tesalonicenses capítulo 4. Adelante. La vida que agrada a Dios. Esto que dice que agrada a Dios, esto hay que hacerlo. ¿Ya? Aleluya. Ya su nombre. ¿Ya encontraron? Usted que se va a bautizar, sepa cuál es la vida que agrada a Dios. ¿Cómo debe vivir usted para que agrade a Dios? Y siempre Dios esté con usted. Hasta el fin. Y usted o se murió o viene Jesucristo, usted se salvó. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quién vive? La vida que agrada a Dios. A ver, un micro. ¿A qué lo voy a leer? Porque sé bastante que voy a leer yo. Yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Pero por si acaso, por ahí, por allá ándate por el fondo, ¿ya? Porque los del fondo nunca leen. Aleluya. Oye, al fondo ándate. ¿Cuál es el fondo? Este colaborador. Parece que no escucha, ¿no? Aleluya. Ya su nombre. Ya, pero todavía no le vas a dar, ahorita no vas a dar, yo voy a decir a qué hora va a levantar la mano. Cuando digo levanta la mano, el que quiere leerla, ahí le das al micro el que levantó. Mientras tanto el pastor no dice levanta la mano, usted no dé a nadie. Aleluya, ¿quién vive? ¿Ya encontraron? Voy a leer yo acá, dice así. La vida que agrada a Dios. O los demás hermanos. Dice el apóstol Pablo, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Pablo está poniéndose como ejemplo y está diciendo de la manera que yo les hablé, conduciros así. Y agradar a Dios más y más. Para arriba, y no para abajo. Aleluya. El pueblo Israel, en vez de caminar para arriba, caminaba para atrás. Así es así. Eso Dios le dice. Y Jeremías, caminan para atrás, le dice. O sea, van dejando los mandamientos. Poco a poco los van dejando, los van dejando. Se van olvidando de los mandamientos de Dios. Que vive. Usted no se olvide de los mandamientos de Dios, porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos están los profetas y los apóstoles. Aleluya. Si guardamos esos dos mandamientos, ya nos salvamos. Si guardamos esos dos mandamientos, aquí hay mandamientos de Dios en la Biblia. Esos mandamientos de Dios tenemos que tener bastante cuidado. La Biblia no es todo, es mandamiento de Dios, ya, por si acaso.
Una cosa son los mandamientos que Dios da. Y otra cosa es las enseñanzas de los profetas, de los hombres de Dios, los ejemplos, ¿ya? Pero otros son mandamientos. Hay que saber distinguir cuál es el mandamiento de Dios. Por ejemplo, Josué 1.8, ese es el mandamiento de Dios. Josué 1.9, mandamiento de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras está diciendo, no seas cobarde. Los cobardes, Apocalipsis 21.8, ¿dónde van? Al infierno. Sepa usted, unos son mandamientos, otros lo que está escrito, lo que aconteció. Que hay cosas que no debemos de aprender. Hay cosas que aquí no debemos de aprender. Por ejemplo, los apóstoles daban comida en la iglesia. Eso nosotros no tenemos que imitarlo. Está escrito acá. Y porque está escrito acá no tenemos que hacerlo, porque nosotros sabemos que en la iglesia no se come. ¿Quién bebe? El mismo Señor Jesucristo enseñó. Gloria al Señor, ¿quién bebe? Entonces, unos son mandamientos y otro es lo que está escrito en la palabra de Dios, que hicieron los profetas. Por ejemplo, Elías. Hay cosas que hay que imitarle a Elías, pero otras cosas no. ¿Cuál no, por ejemplo? Cortarle el cuello a los profetas. Y eso está escrito acá. Eso está escrito, pero no son mandamientos de Dios. Aleluya. Es lo que hizo Elías. Se emocionó y le cortó el cuello a los profetas de Baal. Tuvo celo de Dios, pero celos no conforme al mandamiento de Dios. Y por eso a Elías le cortaron la cabeza cuando vino como Juan Bautista. Es el mismo Elías, solamente el nombre cambió. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso que cuando lo metieron preso, Jesús ya sabía lo que le iba a pasar a Elías. Él lo fue a rebudar. Por eso Elías dudó. Señor, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? ¿Por qué Elías comenzó a pensar? ¿Por qué me ha pasado esto? Que me metan preso. Porque Elías sabía que nada podría recibir el hombre si no le fuera dado el cielo. ¿Usted sabe eso o no? Claro, el hombre no puede recibir, sea bueno o sea malo, todo viene del cielo. Todo. Aleluya. Entonces, Juan Bautista sabía eso. ¿Por qué he caído preso? Si yo lo bauticé al Señor. Ahí le entra duda. Y comienza a dudar que de repente se ha equivocado. Y no se había equivocado. ¿Quién vive? Y por eso le envía dos discípulos. Anda y pregúntale si es aquel que iba a venir. Le manda a predicar a Jesús si es él el que iba a venir. ¿Por qué? Porque le entra duda. ¿Por qué? Porque Jesús no fue a verlo. Jesús no lo sacó. Él podía sacarlo, podía irlo a ver. No, a ver, no, porque nosotros, siervos de Dios, no hacemos esas cosas. A usted lo meten preso, yo no voy a ver que si lo metieron preso fue por algo. Aleluya. Si es inocente, Dios lo va a sacar. ¿Quién vive? Entonces, como él, como hombre, lo bautiza Jesús y sabe que lo meten preso, y Jesús no hacía nada para sacarlo. ¿Y por qué no hacía nada? Porque Jesús sabía que tenía que cumplirse la escritura. ¿Cuál? Que iba a morir. Él ya sabía que iba a morir. Entonces, ¿para qué? Si yo sé que iba a morir, ¿para qué yo voy a ir a verlo? Dígame usted, ¿quién vive? Para consolarlo. No, nosotros, los hombres de Dios, no hacemos eso. Aleluya. Nosotros hablamos la verdad, sea dura o sea bien. ¿Quién vive? Aleluya.
Aquí el apóstol Pablo está hablando, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. ¿Hay que agradar a quién? A Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Ya, igualito ellos también hacían su culto de doctrina. No sé si le llamaban culto de doctrina, pero predicaban, pues. Y les daba las instrucciones, los aconsejaban, les advertían que algo iba a pasar. Cuando Pablo se fue de un lugar a otro, les advirtió, le dijo: en mi partida van a venir hombres malos, falsos profetas, y de ustedes mismos van a salir hombres que hablan mal contra nosotros. Y eso, y acá también va a salir así, que miren. Aleluya, ya salió ya. Y porque hay personas que han sido miembros y ahora están hablando mal de la iglesia de la cosecha. Es cosa de ellos que viven. Y de paso sirve para probarnos a nosotros, pues a ver si somos verdaderos cristianos o no. ¿Quién vive? Entonces por eso él dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Apocalipsis 22, 11 adelante dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Ya. Usted puede santificarse cada día más y más. Tenga cuidado su manera de vestir. Su cabello que esté totalmente recortado. Sus palabras. ¿Quién vive? Usted habla palabras, buenas palabras de Dios. Sus pensamientos. Tenga cuidado porque el diablo trabaja acá. Te pone mal los pensamientos, usted tiene que pelear la buena batalla. ¿Quién vive? No diga: ¿por qué me pasa esto? Soy de la iglesia de la cosecha y tengo estos pensamientos. Es que usted tiene que pelear, pues. Dios le ha dado dones para que pelee. No espere que Dios lo venga y lo liberte por libertarlo, ¿no? Él no lo va a dar porque ya le dio para que usted pelee la buena batalla. Si usted no pelea, es cosa suya. ¿Quién vive? A su nombre. Acá se fue ungido diácono un hermano de por allá, de Chiriquima, no sé cómo se llama. Y hoy ha venido medio tristón, ha venido. Ya, es diácono. Me dice: pastor, yo fui ungido como diácono y me vinieron pensamientos terribles. Pensamientos, y yo oraba al Señor y le decía: Señor, de repente yo no soy digno de ser diácono. Por eso estoy así. Y así ha estado en lucha, en lucha, en lucha, hasta que tenía pensamientos que suelte la Biblia, que deje la Biblia, que ya no siga adelante. Y él se aferraba de su Biblia y decía: no, yo la Biblia no la voy a dejar. Señor, si he pecado, por eso estoy así, perdóname, Señor, y dime qué cosa he hecho. De repente soy diácono, pero tú no te agradas que si yo sea diácono. Aleluya. Y así ha estado un tiempo. Y ahora me dice: pastor, ya, gracias a Dios, ahora ya el Señor me despejó. ¿Qué está pasando ahí? Una prueba. Y la Biblia dice que el diácono va a ser probado, y si soporta la prueba, sigue como diácono. Si la soporta, ¿qué bebe? El diácono es probado en diferentes cosas, no solamente en pensamientos, no, sino que el diablo ataca de una o de otra manera. Aleluya. Entonces el hermano ya, pues, gracias a Dios soportó. La Biblia dice que vamos a ser probados. Aleluya. Vamos a ser probados, pero no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar, sino que justamente con la prueba Dios va a dar la salida. Así es, así.
Pero para eso el cristiano tiene que pelear la buena batalla, para que resista en el día malo. ¿Quién vive? Aquí dice en el versículo 3, fue la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Está escuchando, sí? Que ninguno agravie ni engañe a nadie, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. Amén. Que ninguno engañe a nadie a su hermano. ¿Ya? No engañe a nadie a su hermano. Dios no se agrada de eso. ¿Quién vive? ¿Qué más? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues la voluntad, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Quién vive? Pablo era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, porque él lo buscó. El Espíritu Santo hay que buscarlo. ¿Quién vive? Y se busca en ayuno y oraciones. Los discípulos no habían ayunado. No ayunaban, ni oraban tampoco. Oraba porque el Señor le decía, pero un momentito, después se apagaban. ¿Quién vive? Aleluya. Y no ayunaban. Y los otros que sí ayunaban estaban mirándolos, porque estos no ayunan. Usted no esté mirando a nadie. Nadie, usted mire a Jesucristo. ¿Quién vive? Aleluya. De repente ese que no ayuna se salvó, y usted que está mirando porque ayuna al otro que no ayuna, se perdió. Todo eso puede ser. Aleluya. El otro al final de repente dijo, Señor Jesús, sálvame, y se salvó. Y usted que está ayunando y criticando al otro que no ayuna, no se critica, ni se fija, ni se imita. Ah, este no está ayunando, está comiendo. Hoy es día de ayuno, estoy comiendo, yo estoy ayunando. Entonces yo también no voy a ayunar tal día. Está mal también. También está mal. Si el otro no ayunó, usted está ayunando y sigue ayunando. No porque el otro no ayunó, usted diga, yo tampoco no ayuno. Está mal. Usted no tiene dominio propio, usted no tiene personalidad. Usted sírvale al Señor como usted quiere servirle. Si el otro no ayunó, no hay problema. Usted sigue ayunando, sí que está ayunando. Pero no diga, porque el otro no ayunó, yo tampoco voy a ayunar. ¿Quién vive? Que porque el otro fornicó y del pastor le dijo, bueno, cásense. Ah, yo también voy a fornicar porque el pastor me va a decir que me case. Y te equivocaste. ¿Quién vive? Y te equivocaste, porque el pastor te disciplinó. Eso es lo que invitan algunos, pues. Están mirando qué es lo que pasó con tal persona. Ah, ya, entonces yo también lo voy a hacer. No haga lo malo, no imite lo malo. Usted manténgase como cristiano tal como comenzó. ¿Quién vive? Porque eso de la fornicación caiga así, porque como el pastor le dijo que se case y entraron en comunión, a nosotros también nos va a decir igualito. Aleluya, ¿quién vive? Y pecan. Pecan porque aprendió del otro, pues. No se aprende lo malo, se aprende lo bueno. ¿Quién vive? A su nombre. Yo, sin ser evangélico, yo tuve una novia un año. Un año. Nunca la toqué. Nada. Nada, nada. Y eso que yo iba a su casa hasta las 10 de la noche, porque había quedado huérfana de madre y vivía con su mamá.
al otro departamento, vivía con su hermana que era casada con un hombre. Yo me quedaba hasta las 10 de la noche, pero nunca yo la toqué a esa persona. No me casé porque yo decía, si es la voluntad de Dios, yo me voy a casar con esta persona. Si no es la voluntad de Dios, no me voy a casar, que me vean. Y nos comprendíamos, éramos bien amigos, nos íbamos a comer por allí, a caminar, a conversar. Una vez me llevó de una bruja también. No había problema. La bruja dijo que no nos íbamos a casar. ¿Quién vive? Aleluya. Pero yo nunca la toqué, pues. Y yo era mundano. Yo era mundano. Y usted sabe que el mundo hace eso. Yo sabía que el mundo hace eso, el mundano hace eso. Pero yo no imité al mundano, pues. Yo soy yo. Yo soy yo. Y yo confiaba en, yo creía en Dios. No era evangélico, pero creía en Dios. ¿Quién vive? Eso es lo que se debe de hacer, pues. Eso se hace por dominio propio, Dios lo mismo, no que el otro hace. Yo nunca utilicé casaca así, que todo el mundo lo utilizaba, porque yo soy yo, pues. Yo nunca utilicé zapatillas tampoco. Zapatillas, nunca utilicé zapatillas, siempre utilicé mis zapatos. ¿Quién vive? A su nombre. A mí me da vergüenza utilizar zapatillas, porque mi pensamiento es que el que utiliza zapatillas es porque no tiene medios económicos para comprarse un par de zapatos. Así de sencillo. Yo andaba, así como he visto ahora, andaba yo vestido desde que tenía 20 años. ¿Quién vive? Aleluya. Claro, a veces era medio vanidoso, mi bebé me tomaba fotos, casas de fotografías que salía blanco y negro en esos tiempos, que bebé. Aleluya. Pero yo nunca imité lo malo. Lo malo no se imita, no se mira y se imita. Porque acá los hermanos me doy cuenta que lo malo lo imita rapidito. Y dicen, como esto pasó, yo hago esto y el pastor me va a decir lo mismo también. Y te equivocaste, porque el pastor no es tonto. ¿Quién vive? Porque ya sé que lo hiciste porque viste al otro y al otro le fue bien, a ti te va mal ahora. ¿Quién vive? Después se queda truncado, pero si al otro le pasó eso, ¿por qué a mí no? Porque ya tú lo hiciste deliberadamente. El otro hizo de repente por debilidad, por desconocimiento, pero el otro que miró y lo hizo igual, ya lo hizo deliberadamente. Aleluya. Queriendo manipular al pastor, y al pastor usted no lo va a poder manipular. Aleluya. Yo soy pastor puesto de parte de Dios. No me ha puesto un nombre por si acaso. No me ha puesto un instituto, me ha puesto Dios. Y Dios no se equivoca. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos ahora, 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3. A ver, ahí si pasa Víctor por ahí. Levanta la mano el que encontró. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3. El que lo lee, léalo bien claro. Micro. Ahí está. Ya, léalo. 2 Corintios 11, 1 al 3. Ojalá me toleréis un poco. No se escucha nada. No se escucha nada. Ojalá que toleréis un poco de locura, si toleráisme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros con una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de sincera fidelidad a Cristo. Amén. ¿Ha escuchado usted? No, no todos han escuchado bien. A ver, otra persona que tenga una voz de trompeta. Algún hermano. Oye, lejos cree que no funciona. Algún hermano que quiera. Gloria a Dios. 2 Corintios 11, 3. Pero me temo que como la serpiente... No, desde el 1. 11, 1 al 3.
Gloria a Dios. 2 Corintios 11, 1 al 3. Otro, dale a otro. Ojalá me toleráis un poco de locura, sí, tolerarme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera sinceridad, fidelidad a Cristo. Amén, amén, Señor Jesús. Casi dos que yo parece por lo que está muy lejos, ¿ah? Y ahí yo le voy a repetir. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerarme, dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Porque a algunos el evangelio les parece locura, pues. Aleluya. Dice, ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, tolerarme. Que me ven. No es que está hablando locura, sino que para algunos les parece locura. Para Pedro le parecía locura. Para el apóstol Pedro, si usted lee las epístolas de Pedro, habla de Pablo, que escribió muchas epístolas, que para algunos no son entendibles. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, para Pedro era locura. Pero para el que sabe las cosas de Dios, no es locura. Pablo no está hablando locuras. Dice así, en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Es la iglesia, pues. La iglesia es la novia de Jesucristo. En otras palabras, la novia del Cordero. El Cordero es Jesucristo. Es la iglesia. ¿Ya? Cuando la iglesia esté arriba, van a haber bodas. Ahí van a haber bodas. Aleluya. Pero no con las bodas de acá, pues, cardales, no. Bodas celestiales. Acá es la novia. Y el hermano o la hermana, ante la presencia de Dios, son iguales. Acá hay mujer y hombre. La Biblia no habla de mujer, la Biblia habla de hombre. De hombre, el hijo del hombre, porque Dios crió al hombre. A la mujer la sacó de la costilla para en la tierra ser ayuda idónea al hombre. ¿Quién vive? Aquí en la tierra, pero en el cielo ya no. En el cielo todos vamos a ser similar a los ángeles. Ya no va a haber hombre ni mujer. ¿Quién vive? A su nombre. Y va a haber una boda celestial. Aleluya. ¿Quién vive? Y Pablo dice, locura lo que habla, me van a perdonar. Habla de celo con celo. Cuando un hombre quiere casarse con una joven, quiere que esa joven se vaya virgen. ¿Qué es lo que debe ser? Aleluya. A veces no va virgen, reclama el joven. Cuando recién estaba iniciándose esta obra ahí en Rasure, se le ocurre casarse a un hermano. Aleluya. Hasta ahora se está lamentando. Aleluya. Y para asegurarse que era virgen, se casa con una de 15 años, creo, 16 años. Aleluya. ¿Quién vive? Más loco, eso sí, loco de verdad. Ya. Entonces, incluso pidió permiso ante el juez para casarse. Y gastó dinero. Y él le había preguntado a la novia que si era virgen. La novia le dijo que si era virgen.
le preguntó a su mamá si su hija era virgen. Su mamá le dijo que sí era virgen, que vive. Aleluya. Ya. Entonces se casó, y se casó justo un día que vino una lluvia, 14 de febrero creo que fue, una lluvia terrible. Y con las justas llegaron allí a Rasones, les hizo la ceremonia y salieron pues, la novia de blanco, el otro de novio. Con la justa subieron al carro y se fueron por ahí, caminaron por Santa Victoria. En Santa Victoria el agua ya estaba, que los carros los hacían nadar, llenecito de agua. Habían celebrado para la boda, por ahí habían alquilado un local, ya no llegaron. Habían llevado comida, la comida la dejaron ya. Lo único que les quedó, allí frente a la iglesia de Rasones había un hospedaje. Lo único que allí se bajaron. Para que se baje tuvieron que llevar ya de novio un paraguas, estaba de blanco, que vive. Aleluya. Y el novio emocionado por la novia virgen, aleluya. Y se le acabó la sonrisa cuando se da cuenta que no era virgen. Y fue y me reclamó a mí, yo qué culpa tengo, que vive. Aleluya. Me reclamó. Al siguiente ya fue. Pastor, yo le pregunté a tal persona y le pregunté a su mamá si ella no ha tenido algún pasado. Y me dijeron que no. Que vive. Y ahora resulta que no estaba virgen. Yo le pregunté y me dijo. Ya le contó lo que había sucedido. Aleluya. Que había tenido hacia el cuñado esposo de su hermana, creo. La había perjudicado. Y el hombre le pregunta, ¿y tu mamá sabía? Sí. Aleluya. Y ahí reclamó porque a ella le había preguntado y a su mamá también, y su mamá sí sabía y también le había dicho que estaba virgen, que vive. Y yo le dije, bueno, es cosa tuya, pues. Tú ya te casaste. Te dejaste engañar. ¿Para qué, pues, buscas una mujer virgen? Busca una cristiana. Sea virgen o no, pero que sea cristiana. De repente en el mundo tuvo algún pasado, pero viene a Cristo, Cristo le perdona. ¿Quién vive? Eso no hay problema. Aleluya. Y ahí, bueno, ahí arreglaron y dijeron, nos separamos. Y ahí estaba la mamá. Y el hombre le dice, hipócrita, si no sé qué, que me han engañado. Me he gastado 3,000 soles para que la autoridad me dé la autorización de la boda, que vive. Y después se va. Y los libros de la municipal no los habían firmado. Dios le había librado, porque no habían libros. Entonces simplemente le hicieron un papel. Con ese papel se casaron, porque decían municipalidad tal. Pero no habían firmado. Y como no habían firmado, ellos no estaban casados. Así es, así. Ellos no estaban casados. Entonces eso le salvaba a él. Pero se fue a su casa a ver ya después que se decidieron ya separarse, uno por acá y otro por allá. Y se va a su casa de la que fue su novia. Y se queda allí. Y después al siguiente día la mujer le dice, tienes que ir a firmar. Y se fue a firmar. ¿Y para qué se fue a firmar? Hasta ahorita tiene problemas desde esos tiempos, como 30 años. Hasta ahorita tiene problemas. ¿Qué me vean? Dios le quiso librar. Dios le quiso librar. Gloria al Señor. Ya hubo eso, ya le aceptaron que ya, bueno, ahí queda la muchacha por un lado, él por otro lado. Y no habían firmado. Ellos no habían firmado. ¿Qué me vean? Y después, ya de que reclama y no sé qué, se va a firmar.
Se va a firmar. ¿Quién vive? Aleluya. Increíble. Eso hace el hombre, pero Dios no hace eso por si acaso. Jesucristo es el novio. Y la iglesia, nosotros somos la novia. Y Jesucristo nos anhela con celo. Él es celoso por si acaso. Él es celoso. Dios es celoso. ¿Quién vive? Entonces, y nosotros también tenemos que ser celosos con Jesucristo. Claro, Él no hace nada, pero tenemos que cuidar nuestra santificación, porque Él es santo, que vive. Entonces, esa es la novia, pero la novia es una virgen. Una virgen. Virgen quiere decir que está esposada con su novio. Entonces, es virgen. Y cuando deja de ser virgen, cuando usted le da lugar al diablo y comete cualquier pecado. Así de sencillo. No es que solamente que fornicó, no. Comete cualquier pecado, usted ya dejó de ser virgen. ¿Quién vive? Se peleó con su hermano, con su hermana, dejó de ser virgen. Así de sencillo. Aleluya. Mintió, dejó de ser virgen. Está debiendo y no paga, dejó de ser virgen. Hablando de debiendo y no pagar, no confunda. Una cosa es deber y no pagar, que está en el reglamento, no puede pasar senda, porque usted debe y no está pagando. Y otra cosa es que usted deba y esté pagando. Entonces, si usted está pagando, usted puede pasar cena normal. No pasa cena el que debe y no paga. Así de sencillo. Porque hay veces dice, pastor, yo he sacado un préstamo y yo no sé si estoy bien, estoy pasando cena, pero escucho que el que debe no puede pasar cena. Y le digo, ¿usted está pagando? Sí, yo estoy pagando. Entonces está normal, man. El reglamento dice que el que paga no puede pasar cena. El reglamento dice el que debe y no paga. El que debe y no paga. ¿Quién vive? Ese no puede pasar cena. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Algunos le deben a Dios. Sobre todo los coros. Ahora los coros ya... vamos a tratar de santificarlo un poco más. El coro de jóvenes ya sabe, para que cante todo su uniforme que la iglesia le apoya para comprarlo. Al recibir el uniforme debe pagarlo. Al recibir los zapatos debe pagarlos. Al recibir su cuaderno que se manda a hacer, que también cuesta, debe pagarlos. Ya. La iglesia invierte y los compra todos. Pero cada uno tiene que pagarlo para que cante sin deberle a Dios. Que vive. Porque se invierte en la obra de la ofrenda de Dios. ¿Y por qué hago eso? Porque sobre todo hermanas, se les dijo, bueno, tanto cuesta todo el uniforme, los zapatos, todo. Y después se dice, bueno, voy a dar tanto, ya se le da todas las cosas. Pero a veces, algunas, no todas, no terminan de pagarlo, y están cantando. ¿Y cómo están cantando? En deuda. ¿Quién vive? Ahora ya no. Se le entrega el cuaderno, lo paga, como si lo estuviera comprando. Se le entrega el uniforme, lo paga. Se le entrega los zapatos, lo paga. Ya, con el Señor también va a ser así. Me van a perdonar, pero así va a ser. ¿Quién vive? ¿Cuántos están en deuda ahí? Levanta la mano. ¡Aleluya! No levanta nada. Cuando esté en el ensayando voy a preguntar. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Porque hay algunos que van a cambiar el vestimiento, pero todavía tienen deuda el vestimiento. ¿Y qué cosa están haciendo? Cantando en deuda a Dios. Y eso está bueno. Si se canta limpio. Claro. Porque yo pensaba bien, están debiendo, pues. ¿Le están debiendo a quién? A Dios.
Aleluya. Y también pasan cena indebidamente. Porque la cena es el que debe y no paga, no puede pasar cena. ¿Quién vive? Entonces ahora, para que no hayan deudas de las hermanas que cantan, recibe y paga. No paga, no puede recibir hasta que, no puede cantar hasta que pueda, tenga para pagar. Que me vean. Así de sencillo. Gloria al Señor. Ya entonces, es, ¿para qué? Para cuidar la iglesia. Pues yo como pastor, yo no me he dado cuenta de eso. A veces uno quiere ser buena gente, pero en la presencia de Dios no hay eso. Que me vean. A veces uno quiere ser más bueno que Dios. Dios tenga misericordia. Uno no puede ser más bueno que Dios, porque Dios dice que somos malos. ¿Ya? Somos malos. El mismo Señor Jesucristo se incluyó allí. Cuando alguien le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? Lo primero que le respondió el Señor Jesús, le dijo: ¿Por qué me llamáis bueno? Porque no hay ninguno bueno en la tierra. Aprendas eso. ¿Quién vive? Usted no dice: yo soy bueno, Cristo me cambió, ahora soy bueno. No, así nos haya cambiado Jesucristo, no somos buenos. ¿Quién vive? Aleluya. Samuel quería ser bien bueno, Dios lo desechó, y él llorando. Hoy le dice: ¿Por qué lloras a Saúl si yo ya lo deseché? Porque es más bueno que Dios. ¿Quién vive? Aleluya. El único bueno es Dios, ¿ya? Nosotros no somos buenos, ¿ya? A veces yo por querer apoyarlas, pero yo no puedo hacer eso, pues no debo de hacer eso, ¿quién vive? ¿Ya? Entonces, me van a perdonar, pero ahora va a ser así, ¿ya? Y el que debe y está pagando, No se preocupe, porque usted está pagando, pues. De repente es su trabajo que saca un crédito y usted lo paga normal, ¿ya? Si usted paga, no está mal, pues, es su trabajo, que vive. Y si puede librarse de la deuda, mejor. Porque aquí dice: no le va a hacer a nadie nada. Ya, de repente conoció el Evangelio, está en deuda, pues trabaja así. Pero después ya hace su capital, va guardando, gana 10 soles, se gasta 2 y guarda 8, así sucesivamente. Es lo que hace la iglesia también, por eso la iglesia crece. Porque vive, esta iglesia comenzó con $200, mira ahora lo que tenemos. Hasta los bancos nos empuja porque dice: mucha plata. Pero ¿qué vamos a hacer, pues? Yo no puedo hacer nada. Que pastor, se la pongo en caída de división. No, pues, si no es caída de división, no es caída de división. Caída de división le alquila, ¿ya? Aleluya. Pero tampoco, no con un precio, pues, altísimo, ¿no? Gloria al Señor. Tres veces menos de los que alquila una emisora normal. Gloria al Señor. Entonces, lo que es de la radio es la radio. Lo que es de Dios. Y lo que es de Dios lo metemos en el banco. Pero el banco, hay un banco que ya nos ha cerrado por tanto dinero, dice. Aleluya, que viven. Se asustan. Se asustan tanto dinero, dice. Aleluya, porque nosotros predicamos todos los días. ¿Predicamos todos los días o no? Todo lo de esas ofrendas. Hacemos campañas por allá, por arriba, por allá, todo. Y en todas las iglesias sale ofrenda, igual que acá. En todas las iglesias hay milagros, hay bendiciones. En Cajamarca tenemos cantidad de hermanos bien bendecidos. ¿Quién vive? Y ellos ofrendan. Y los hombres que no tienen a Dios, para ellos les parece locura, pues. Y esto, ¿de dónde sacan tanta plata? De repente están haciendo, tienen minas clandestinas, ¿quién vive? Aleluya. Y para eso el diablo pone por ahí pastores que trafican con oro, pues. Entonces piensa que la iglesia pentecostal, el pastor Córdoba también trafica con alguna cosa, ¿quién vive?
nos han cerrado la cuenta de un banco que vive. Aleluya. No lo voy a decir porque ya sabe ya. Ahora estamos con otro banco. El otro banco también se ha asustado. Aleluya. El otro banco también se ha asustado. Primero dijo, aquí son bienvenidos. Aleluya. Y cuando depositamos plata, oye, tanta plata. Traigan así, 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 pero no traigan tanta plata. Y que vive. Para que usted vea, pues, el banco no se empuja. Que vive. Y el banco, yo creo que tiene pues plata, como usted no se imagina, ya su nombre. Entonces, así son las cosas del Señor. Y aquí dice, me temo que como la serpiente con su astucia, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Es como una pareja que se está por casar. Esa novia tiene que ser sincera con el novio. El novio es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de Dios. Aleluya. Y nosotros somos la novia. Y como novia tenemos que ser sinceras, como las cinco vírgenes prudentes que viven. Tenemos que ser sinceros con Dios. No que el otro hizo esto, yo también lo hago. Ella no es sincero, no es sincera, que bebe. Hay que ser sincero, que el otro lo hizo, pues es el otro. El otro, pues yo no, pues. Usted va bien, reprenda, redarguya, exhorte. Eso no se hace. Hay que exhortar. Gloria al Señor, que bebe. El que saca del error al pecador, cubrirá multitud de... Y el que aprende del pecador, cubrirá multitud de pecados, usted también se embara en el pecado. Pues. Usted no se embara en el pecado, vive una vida sincera con Dios. Aleluya. Para terminar, Colosenses, para que usted se cuide del diablo, porque el diablo es bien astuto. El diablo trabaja acá. Gloria al Señor, que vive. Colosenses o Filipenses, Filipenses creo que es. Aleluya, ¿quién vive? ¿A dónde dicen esto pensar? Capítulo. ¿Ah? Tres. Cuatro, ocho, ya, cuatro, ocho. Filipenses. Ya, cuatro, ocho. Dice así, por esto, pues ya, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en eso pensar, en todo lo que es verdadero, uno, todo lo honesto, no lo deshonesto, sino lo honesto, ¿qué más? Todo lo justo, no lo injusto, sino todo lo justo. Todo lo puro, aleluya, quien vive. Todo lo amable, hay que ser amable. El predicador tiene que ser amable para con todos. Los hermanos que predican, lean en Timoteo. Lo que habla, que el siervo de Dios no es contencioso, sino amable para con todos. ¿Ya? Que enseñe la palabra de Dios. Que predique a tiempo y afuera de tiempo. ¿Quién vive? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Otra, aquí una vez más nos dice Pablo, imítalo lo que yo hago. Imita. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer,
y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí también la Biblia dice, orar por los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mirad cuál haya sido su conducta e imita de su fe. La buena conducta se imita. Si es un pastor que tiene fe, a ese se le imita. ¿Quién me ve? A mí me gustaría que imiten al pastor. Si imitarían al pastor, imagínense, el mundo estaría yendo del evangelio igualito que acá. El mundo, ¿eh? Aleluya. Debe imitar al pastor. ¿Qué difícil es imitar al pastor? Nada. Se limita hasta la vestimenta, todo. Hay hermanos que vienen acá vestidos con botella, con pantalón de pico botella. ¿Acaso el pastor anda con pantalón de pico botella? Pantalón normal, vestido correctamente, como cristiano. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. En esto pensar. Cuando el diablo te ponga pensamientos malos, lee este pasaje de Filipenses 4:8 adelante. En esto pensar, en todo, aleluya, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Ahora vamos al reglamento. A ver, los que se van a bautizar, abran su reglamento. Este reglamento deben de leerlo ya. Y agarrar su Biblia, porque este está, el reglamento está dentro de la Biblia. Todos digan amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Abra el número 05, verdadero bautizo. Justo vamos a hablar de lo que hemos predicado. Dice así: todas las personas que vienen de otro ministerio y quieren ser bautizados en la iglesia Pentecostal La Cosecha deben de olvidar todas las costumbres de su anterior iglesia y comenzar todo nuevo, aceptando al Señor Jesús como su Salvador y bautizándose en las aguas de este ministerio, Iglesia Pentecostal La Cosecha, y obedecer la verdadera doctrina del Señor Jesús que se predica en este ministerio IPC. Texto bíblico, San Mateo 16:7. Gloria al Señor. Abra su Santa Biblia. San Mateo 16:7. Aleluya. ¿Qué dice San Mateo 16:7? Yo no sé, usted sabe, ¿no? 16:7 dice la palabra de Dios así. Gloria al Señor. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque nosotros no trajimos pan. Amén. Ahí nomás es un versículo. Ya. La levadura de los fariseos. Ya. Aquí el Señor Jesús, en el versículo 5 dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Está escuchando, sí? ¿Se había olvidado de qué? De traer pan. Aleluya. Y Jesús les habla: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. Habla de levadura. Y como el pan tiene levadura, ya los discípulos pensaban que eran por el, que era por el pan. Aleluya. Ya está hablando de la levadura espiritual, y esa levadura espiritual es terrible. Por eso Jesús dice:
si no se acortara los días, nada sería cebo, porque esta levadura leuda toditos. Va leudando. Y finalmente nadie se va a salvar. Por eso que Jesús advierte eso. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. 7. Ellos pensaban, ¿quiénes? Sus discípulos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Estaban equivocados, no decía por eso. ¿Quién vive? Aleluya. 8. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Aleluya. ¿Por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que vive, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, de los 7 panes entre los 1,000, y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los escribas? ¿Quién vive? Una de esas levaduras, ¿cuál era? La hipocresía. La hipocresía. Otra levadura, ¿cuál era? Que ellos decían, pero ellos no lo hacían. Así de sencillo. Es como si yo les invoco a ayunar, pero yo no lo hago. Pero sí le digo a usted que ayude, y yo no lo hago. Yo le digo que hagan voto, y yo no lo hago. Así de sencillo. Ellos dicen, pero no lo hacen, dicen. Jesús le dijo, ellos no lo hacen. Pues tengan cuidado con esa levadura, dicen y no hacen. Ponen carga sobre los hombros. ¿Quién vive? O sea, te ponen mandamientos, pero ellos no lo hacen. Eso acá hay cantidad, pues, que te predican, pero no lo hacen. ¿Quién vive? Dice que si te arrepientas, pero no se han arrepentido. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, por eso dice acá esto, ¿ya? Justamente lo que leímos de que no se pone vestido viejo, no se pone un vestido viejo parche nuevo, porque la rotura va a ser peor. Aleluya, ¿quién vive? Acá le está diciendo, no te contamines con las enseñanzas de los fariseos, no te juntes en otras maneras, que vive. Ya, seguimos. San Juan 10:1 al 15. San Juan capítulo 10, versículo 1 al 15. Aleluya. Aquí habla de los falsos profetas que vinieron a... Y no los aceptaron, no los recibieron. Usted también, ¿cuántos predicadores habrán pasado por usted, pero usted no aceptó? Y cuando escuchó la voz de salvación, escuchó milagros y estaba enfermo, saliendo para acá, recibió el milagro y acá se convirtió el evangelio. Ya encontraron San Juan capítulo 10, versículo 1 al 15. Vamos a leer. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y la saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Quién vive? Seguimos porque es hasta el 15. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no son de él y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aleluya. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya, ¿quién vive? 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién vive? Ahí está la palabra de Dios. Habla y termina diciendo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿En qué redil estaba? En el redil de Israel, pues. ¿Cuáles son esas ovejas que no están en ese redil? Nosotros, las naciones gentiles. ¿Quién vive? De nosotros está hablando. Y habrá un pastor. Y es lo que pasa acá, un pastor con señales. Es el verdadero pastor que Dios ha puesto con señales, porque Dios no pone a nadie sin señales. ¿Quién vive? A su nombre. Hasta aquí va la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Ya presentamos a los hermanos, ya no me preocupo de eso, porque a veces me olvido. Vamos a orar. Aleluya. Pero oramos también por los que se van a bautizar el 10. Usted viene por primera vez, quiere bautizarse el 10, todavía puede, pase acá adelante. Y los candidatos al bautizo, pasen también. Los candidatos al bautizo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué estamos ahora? 7, ¿no? Ya prácticamente un mes más falta. Y se bautiza, y se vaya, se va con el Señor. Aleluya. Ahora estamos cerquita al arrebatamiento. ¿Ya? Cerquita al arrebatamiento de la iglesia del Señor. Todo lo que está aconteciendo en el mundo está en la Biblia. ¿Ya? Esta guerra que está ahí, es la última guerra que va a haber allí. Aleluya. Hay que orar por Israel, ¿ya? Y Israel son nuestros hermanos, ¿ya? Esa es la descendencia de Abraham a través de Jacob. Porque Abraham tuvo un hijo, Isaac se casó y tuvo su señora y dio a luz a dos. ¿Ya? A dos. La bendición era para él mayor, pero el mayor menospreció la bendición por el hambre. Usted no menosprecie la salvación por hambre, por nada, ni por la muerte, nada. Este, porque estaba con hambre, no había cazado, era cazador Esaú, y llegó con hambre
Y Jacob era cocinero, le gustaba cocinar, había cocinado un guiso bien rico. Y llega Esaú, le dice, dame de tu guiso que has hecho porque estoy con hambre. No he cazado nada. ¿Quién vive? Me fue mal. Y el vivo, oiga, para las cosas de Dios hay que ser vivo. El vivo de Jacob, él sabía que él no era el primogénito. Le dice, ya, yo te doy de comer, pero véndeme tu primogenitura. El precio que te voy a pagar es la comida que te voy a dar. Y el otro le dice, ya, ¿de qué me vale ser primogénito si estoy que me muero de hambre? Usted no haga eso. Él habló, nadie le escuchó, solamente estaban los dos y eran muchachos todavía, pero Dios lo había escuchado. Aleluya, Dios lo había escuchado y eso se llama menosprecio. Usted no menosprecie las cosas de Dios, ¿quién vive? Dice la palabra de Dios, mirar, oh menospreciadores, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que si alguien os contare, no creéis, ¿quién vive? Es lo que está haciendo en estos días, pues. Es lo que está haciendo la obra, la vemos nosotros los milagros, vemos la multitud de gente que está buscando a Dios, vemos cómo Dios cambia, transforma, bendice, gloria al Señor, cómo Dios sana a los enfermos, ¿quién vive? Ya, y eso no hay que, por ningún motivo, menospreciarlo. Esaú menospreció. Y por más que quiso ser primogénito, ya no hubo oportunidad, dice la Biblia. Él lloró, se puso a llorar. Aleluya. Algunos hacen alguna cosa y se ponen a llorar y Dios tiene misericordia y lo perdona. Una vez fue Pedro. Pedro no, lo negó cuando él le había dicho, yo no te voy a negar aunque me cueste morir. Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? El gallo va a cantar y tú tres veces habrás dicho que no me conoces en esta noche. En esa misma noche. Y Pedro, no, que cómo te voy a negar. Y lo negó. Lo negó. Ahí era para que el Señor lo deseche, pero no lo desechó porque lo vio y se humilló y comenzó a llorar como un niño. ¿Quién vive? Por eso Jesús lo perdonó. Pero Saúl lloró, lloró, lloró. Pero ya no hubo para él oportunidad. Así es así. Hay pecados que llegan al colmo. Y eso de menospreciar las cosas de Dios es terrible. ¿Quién vive? Esaú la menospreció. Y por más que quiso recibirlo, no la pudo recibir. Por eso que guerras en esa guerra. Es esa guerra es entre Jacob y Esaú. No es otra cosa. ¿Cuáles son los de Saúl? Los descendientes que están por ahí. Pues. Los descendientes que están por ahí. No solamente por ahí, sino por todo el mundo. Porque hay personas que están a favor de Israel y personas que están a favor de los otros. Porque ahí las dos descendencias se están peleando. ¿Quién vive? Esos se pelearan, dice la Biblia, desde antes que nazcan, en el vientre de su madre, Raquel, se peleaban, ahí se peleaban. Y Raquel oró con amargura y dijo, Señor, prefiero la muerte. Y Dios le dice, mira, esos dos que han estado peleando en tu vientre van a pelear hasta el final. Es lo que está pasando. Pues hay esas guerras que viven entre el bien y el mal. Descendiente de Saúl, Saúl se perdió. Saúl se perdió. No vaya a creer que Saúl se salvó, no, sí. Se salva el pueblo de Dios, Israel se va a salvar porque Dios va a reinar allí 1000 años. Ya. Y Dios ahorita lo está ayudando a Israel, una nación chiquita, y mire lo que está haciendo. Está peleando con 5 países que viven. Y los 5 países están que tiemblan. Aleluya. Y usted escribe en la Biblia que van a temblar. ¿A quién le van a temblar? A Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel, pues. ¿Quién vive? Ore y ayude por Israel. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren el Señor. ¿Quién vive? Ahora vamos a hablar de bautizo.
se van a bautizar. A ver, vamos a ver. ¿Llegarán unos 100 o no? Ah. A ver, ¿quién sube por aquí a contar? A contar cuántos hay. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Aleluya. Isaías dijo, heme aquí. Bore también dijo, heme aquí, pero no está aquí. ¿Quién vive? Aleluya. Acá hay uno, Bore, que el diablo le hablaba y él decía, heme aquí, Señor. Oye, pero si te está hablando el diablo. Aleluya. Que te vas a casar con mi hija y por carne él ya está todo un consagradísimo hombre de Dios, pero no era el Dios que le estaba hablando el diablo. Aleluya. Y él heme aquí, le decía al diablo. Y a Dios no le dice heme aquí, ¿quién vive? Aleluya. Qué consagrado para. Heme aquí, Señor, dime lo que quieres, ya su nombre. Porque le convenía, pues. Aleluya. Por ahí está, gracias a Dios, todavía está vivo. Por ahí debe estar. Aleluya. Ya entonces, usted se va a bautizar. Todavía, si alguno no ha aceptado a Cristo, y todos han aceptado a Cristo. Si alguno no ha aceptado, acéptelo ahorita y se escribe allá para que se bautice el 10 y te escape, se vaya a la vida eterna. ¿Quién vive? Ya. Vamos a orar. No, pero. A primero creen las fichas, ¿no? Ah, 75, sí, más o menos se van a bautizar, por ahí se van a bautizar. Fichas, ¿quién no tiene fichas? Los que no tienen fichas, levanten la mano y no la bajen hasta que leen las fichas. Aleluya, ya su nombre. Los que no tienen ficha, levanten la mano. Esta ficha la va a traer antes del 15 de noviembre, ¿no? El 15 de octubre, por ahí la va a traer. El 10 es el, ¿cómo se llama? A partir del 15 la va a traer hasta el 1 de noviembre. Por favor, pase por ahí. Levante la mano los que no tienen ficha. Los que no tienen, mantenga la mano levantada. No hay mucho, porque los demás ya tienen. Hermanos que no tienen ficha, levanta la mano y mantenga su mano levantada para que por ahí un hombre de Dios le pase las fichas. Gloria al Señor. Aleluya. Mantenga la mano levantada. Cuando ya le dan la ficha, la va. Ya esa ficha la va a llenar, va a traer una foto, tamaño, pasaporte. Acuérdese. Ahí dice la ficha. Foto, tamaño. Foto, tamaño, ¿qué? Aleluya. Foto y pasaporte, ¿ya? Al que le va a tomar la foto, dígale foto y pasaporte. O si tiene celular, con celular no va, se la toma. Al celular no va, se la toma. Foto, pasaporte, ¿ya? Correctamente vestido, ¿ya? Como cristiano, no una foto antigua, ¿no? Que me ve. Ya. Entonces, primeramente vamos a dar gracias a Dios. No hemos agradecido al Señor por la palabra. Levanta su mano, cierra tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Te pido, Señor, misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alimenta nuestras almas, Señor. Ten piedad, misericordia. Y uno sea guardar tus mandamientos, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, confirma la salvación de muchísimas almas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Baje sus manos. Voy a hacer una oración para reconciliación. Y si alguien está por ahí, no aceptaba al Señor Jesucristo, acéptelo. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Con el corazón se cree para justicia. ¿Alguna cosa dice la señora? No. Ya después le voy a hacer preguntas, ¿ya? Vamos a levantar su mano, hacer una oración de reconciliación, y el que no ha aceptado a Cristo, acepta, pase de muerte a vida.
de la potestad de Satanás en que se encuentra el mundo a la potestad de Dios a través de Jesucristo. Amén. Diga conmigo: Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora, te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, límpiame de mi pecado, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Me vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Libre, libre. Libre me hizo el Señor. Para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre. Libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Aleluya. Ya. Ahora sí, quédense allí para. Ya. Gloria al Señor. Vamos a. El bautizo va a ser el día. El día domingo 10 de noviembre. Un bautizo relámpago. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguna pregunta tiene? Por ahí quería preguntar a alguien. Si es que hay. Si no, no hay nada más. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Emilia Céspedes Barrios, de Chiñama. Ya, dígame. Sí, somos de lejos, quiero dejarlo llenando mis documentos, ya lo he traído todo, partida de matrimonio, copia de DNI y la foto, sí, siervo. Y quiero dejar la librería después de. De Motupe, estamos más cerca para la doctrina y por la radio. Y ahí le voy a decir el Motupe, ya, la edición, ¿de dónde? De Chiama. Yo soy de Chiama, sí, sí. Chiama se va a congregar ahí, Motupe, ya. Ya, correcto. Por ahí varias iglesias donde usted puede congregarse. Listo, ya vamos a orar ahora por lo que se va a bautizar. Sí, está bien. Ya, póngase ahí nomás. Ya. Aleluya. Por su edad ya está un poquito, dice que va a aceptar a su Señor, pues ya oramos para que acepte. Aleluya, qué bien. Y de paso el diablo le utiliza pues, para ver si yo le hago una oración. Si le hago una oración, que yo no sé lo que estoy haciendo. Si hemos orado para que acepte a Cristo, sino que ella por su edad ya quiere aceptar a Cristo. Cuando ya oré para que acepten a Cristo, pues, oré para que acepten a Cristo, ¿no? Ya todos quiere aceptar a tu Señor, pero si hay salvo que recién llegue. Aleluya, ¿quién vive? ¿Usted qué me dice? Antes, pero me alejé 15 años del Señor ahí, vuelto ya al primer amor, me he reconciliado, pero. ¿Ha sido miembro de esta iglesia? Sí. ¿Cómo se llama usted? María Armela de la Cruz Cajusol. ¿Hace cuánto tiempo que fue miembro? Me he apartado como 15 años, pero sí, y ya he vuelto en este año, pues no por las oraciones, gracias a Dios, ya me he reconciliado. Y le pregunto si puedo traer otra partida, o con esa partida que he dejado. Usted ha dejado partida, no, es que ya todos esos documentos ya no están, porque antes era un carné celeste, un carné blanco, celeste para los hombres. Ya usted va a traer todo nuevo porque ahora su carnet va a salir electrónico. Ya, ya. Entonces va a traer todo nuevo, incluso la partida, todo eso. Todo nuevo, sí. Laura, hace 15 años ya se ha retirado, entonces no sé qué habrá hecho en el mundo. Ahora viene,
coincido con el Señor. ¿Su nombre? Hilda. Dígame, Hilda, ¿qué pregunta tiene? Yo vivía ahí antes en las Campiñas y ahora estoy viviendo aquí en la ciudad de Lambayeque. ¿Podré parar? ¿Dónde es usted? Soy de la Campiña, día de Punto 9, pero ahora estoy viviendo acá en una casa alquilada en Lambayeque. Y puedo poner la dirección. ¿La dirección de actual? Sí, es acá en Lambayeque, San Martín. Su nacimiento, ahí dice donde nació, ahí le pone la Campiña, Punto 9, o no sé cómo se llama por ahí más. Yo creo que es Tucumé, lo hace mucho mí, ya mucho mí. Y donde dice dirección, entonces pone la dirección donde está viviendo ahora. Donde dice natural de tal lugar, ahí es donde pones. Ya, pero la edición donde vive actualmente. La edición va a traer donde viven actualmente, amén. ¿Está escuchando, sí? Ya. Listo, vamos a orar para que se haga la libertad. Vamos a orar. Ahora de repente puede caer por tierra, no hay problema, se está liberando. En el día que sale a las aguas, ya no cae por tierra. Si cae por tierra, no se bautiza. Ya, por eso ahora tiene que aprovechar. Estar libertados todos, ¿ya? Porque si está con espíritu malo no puede bautizarse, que va a pasar cena, y para pasar cena hay que estar santificado, limpio de demonios, ¿ya? Por eso le oramos antes, ¿ya? Antes bautizaban de un día para otro, ¿ya? A Felipe bautizó a un eunuco, ahí en ese mismo momento. Pero ahí no había tanta maldad, no había tanto pecado como ahora. Ahora hay cantidad de pecado, ¿ya? En ese tiempo no había tanto pecado y el hombre era eunuco. No podía fornicar, no podía adulterar con una mujer porque era eunuco, ¿ya? El eunuco no tiene una relación con una mujer. El eunuco es el que cuida a las reinas de los reyes. Y para eso tiene que ser eunuco. Jesús dice que hay eunucos hechos por los hombres, castrados. Hay eunucos de parte de Dios que nace así eunuco. No siente tener relación con una mujer. Usted, hermano joven, hermana joven, quiere un esposo, órele, pero que no le vaya a tocar a un eunuco. Que vive. ¡Aleluya! Si le toco a Dios, ya pues, es que la gente a veces va por los ojos, ore a Dios, Dios sabe lo que pasa. Pablo era eunuco, por eso él no tuvo esposa, pues, por eso él no fue pastor. Él no fue pastor, porque para ser pastor tiene que tener su esposa y sus hijos en sujeción. Pablo no pide casarse, ¿para qué se va a casar si es eunuco? Y otros dice Jesús que son eunucos por causa del Evangelio. ¿Qué es eso? Qué bueno conocer el Evangelio casado, pero está separado de su esposa por algún motivo. Entonces aceptó a Jesucristo, se bautizó y se queda así. Así es así. Se queda así. Ese eunuco por causa del Evangelio. ¿Quién vive? ¿Qué puede ser eunuco? Por supuesto. Por supuesto que puede ser. Yo no que me quería casar con nadie, hasta que el Señor, como el Señor me quería poner como pastor, tenía que tener esposa. El Señor me dijo, ora, oré. Me enseñó la esposa que tengo en misión. Dejé de orar, perdóname, Señor, que me... ¡Aleluya! Pero así estoy solo bien. Aleluya, después las revelaciones, el Señor dice así, hermano, que usted se va a casar con tal persona, otro viene igual, otro me dice, invítame al chifo porque te tengo que contar varias revelaciones que vive. Ya pues, yo le dije, bueno, Señor, le pedí una señal, hice un día de ayuno y le dije así, así, así. Aleluya, y yo sé que para Dios todo es posible, pues. Y aconteció lo que para mí era imposible. Y yo le voy a pedir eso. Aleluya. Yo me pensé a alguien que, bueno, a mí ahí no me llamaba por mi nombre, nada. Nadie me llamaba por mi nombre. Yo le dije, Señor, yo hago este ayuno. Y si la persona que tú me enseñas que voy a casar
me llama por mi nombre, entonces yo te obedezco, sé que es de ti. Y por si acaso, si la hermana está por ahí, porque era obrera, si está por ahí, yo no voy por ahí, si no voy por allá, o sea, para esquivarme, que vive. En otras palabras, yo no quería casarme, porque soltero estaba sirviendo y lo hacía bien. Entonces, hago el ayuno. Si hasta las 6 que terminan los ayunos no me llama por mi nombre, es que no es tu voluntad. Aleluya. Y ya oré así y trataba de cuidarme. Ya no me cuidé cuando yo estaba orando por los enfermos allí. Yo oraba así como oran estos hermanos. Ahí estaba. Y después por atrás viene, me acuerdo de mi esposa. Hermano Francisco, présteme un lapicero. Aleluya, que a mí se me fue el gozo. Y ya faltaban 10 minutos, yo contento, alegre, que ya ahí quedaba todo, que vive. Faltando 10 minutos, orando por los enfermos, hermano Francisco, présteme un lapicero para anotarle el nombre a una hermana que quiere que le vaya a hacer oración. ¿Ya su nombre? Ya, pues, ¿qué voy a hacer? Como dice por ahí, caballero, ¿ya su nombre? Yo quería siendo soltero, se sirve al Señor diferente. Entonces, ya cuando me casé, ya, aleluya. Vamos entonces ¿a qué? A orar, vamos a orar, levante la mano, levante la mano. Vamos a orar por los candidatos al bautismo. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor, a los hermanos que se van a bautizar. Oro por ellos en el nombre de Jesús. Oro, Padre eterno, por el bautismo el 10 de noviembre de 2024. Aleluya, aleluya, aleluya. Traiga a todos los que quieren salvar, Señor, que se bauticen todos los que tú quieres salvar, mi Dios. En el nombre de Jesús, reprendo tu espíritu maligno. Salga, demonio. Salga, espíritu de pecado. Salga, espíritu del mundo. Salga, espíritu del diablo. Salga del cuerpo. En el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Los espíritus malignos, salgan en el nombre de Jesús. Salga ahora, salga ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor, confirma, mi Dios. En el nombre de Jesús. Libera, Señor, libera, Señor. Libera, libera. Quema, Jesús, quema, Jesús. Cae por tierra. Todo espíritu venido. Salga ahora, salga ahora, salga ahora. Sale ese cuerpo, sale ese hombre, sale esa mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, libera. Gloria a Dios, el diablo. Acá nomás. Escucho oyentes del programa La Voz de Salvación. Y no se asuste, no se asuste. Véngase para acá para sacarle los demonios. Estamos orando porque se va a bautizar y el diablo está diciendo, mira esa mujer allá, mira esa mujer allá. ¿Qué te pasa? ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Demonio, sal en el nombre de Jesús! ¡Oye, demonio! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Todos orando, todos orando! ¡Quema Jesús al diablo! ¡Quémalo al diablo! ¡Quémalo Jesús! ¡Quémalo Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Va saliendo, va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo, demonio! ¡Sea el nombre de Jesús! ¡Ah! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio!
Gloria a Dios, cayó por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo los demonios, van saliendo. Van saliendo los espíritus del mundo, van saliendo. En el nombre del Señor Jesús. Sal demonio, sal demonio, salga ahora, salga. Toda fuerza maligna, salga, cae por tierra. Cae por tierra y salga, está derrotado Satanás. Sal ahora, gritando, gritando. Quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Sale gritando, gritando, gritando. Quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Va por tierra, sale el demonio, sale ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Muéstrale, Señor, a cada persona porque está así, Señor. Muéstrale, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor, libera, Señor. Liberación, quémalo al diablo, sal demonio, sal ahora, salga. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Todo diga amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Mire cuántas han caído por tierra, hay bastantes, tiene que orar, aleluya, ya falta poco. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar para que se levante. Varones no han caído. Mujeres han caído. ¿Cuántos han caído? 3, 6, 4, 10. 10 han caído. Vamos a orar para que se levante. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Libera, Señor, a estas personas candidatas al bautizo. Libértalo, Señor. Libértalo, Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, reprendo demonios, reprendo espíritu. Bueno, sal demonios, sal ahora, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo diga amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Levántese, levántese, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ya, ustedes que caen por tierra tienen que ver por qué caen por tierra. Porque si en el día que vamos a salir vamos a orar y caen por tierra, no se puede bautizar. Busquen su casa, de repente tiene algunas cosas que es pecado. Su casa tiene que ver. Porque aquel de bautizar y llega a su casa y se mete. Ahí se mete. Y en oración dígale al Señor, ¿por qué yo caigo por tierra? ¿Ya? De repente tiene pantalones de hombres de mujeres guardadas. Si tiene eso, bótelo. O sea, su casa tiene que limpiarla de todo lo que es pecado. De repente tiene estampas por ahí. Porque a veces tienen estampas en medio de algún cuaderno y ni cuenta se da que usted la tiene. Que me perdió si la está mirando, pues que me ve. Usted ya no debe caer por tierra, pues. Si ya está viniendo, ya se viste como mujer y ya no debe caer por tierra. Mira la otra como quedaba. ¡Sal, demonio! Levanta, abre los ojos. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor, mira. Gloria al Señor. Está bien, pues la persona puede caer cuando viene por primera vez porque nunca conoce el Evangelio y el demonio se le metió. Pues ya cuando es libertado ya tiene que vivir una vida nueva. Pues el Señor dice, mira, fuiste sanado, ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. No peques más. Cuando peca la persona, Jesús se aleja porque él no está en un cuerpo pecaminoso. Y si Jesús se aleja, inmediatamente viene el otro. Porque ya sabe que Jesús está ahí. Aleluya. Viene el otro y se metió. Viene acá y cae por tierra porque se ha metido el otro. Que vive. Así de sencillo, así son las cosas. O está con Cristo o está con el otro. Solo no está nadie. La Biblia es el mundo entero está bajo el maligno. Mas nosotros estamos con Dios, somos pueblo de Dios. Que vive. Dios camina con nosotros. Por eso que hay milagros, porque Dios camina con nosotros. En otras iglesias no hay milagros, yo no sé por qué.
Aleluya, ¿quién vive? Ayer hablé de Jaén, había llevado un hombre loco. 7 personas que eran sus familiares lo llevaron a un pastor que estaba por ahí predicando, vivía por ahí, ¿qué sería? Pues dice que lo llevaron a un pastor que según era internacional. Aleluya, ¿quién vive? Y ahí lo llevaron y el pastor predicó la palabra de Dios y comenzó a orarle y el demonio se manifestó y le dijo, ¿tú quién eres para que me ponga la mano? Así como lo que dice en Hechos capítulo 11, los exorcistas le echaron fuera al demonio que estaba un hombre por ahí caminando por la calle. Sal en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, dijeron. El demonio se manifiesta del hombre y le dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero vosotros quiénes sois. Y los atacó y los mandó desnudos y golpeados. A ese pastor también comienza a orarle y el demonio se le va encima, lo tumbó, lo revolcó. Y gracias a Dios, como habían 7 parientes del endemoniado, le jalaron pues al endemoniado. Y el otro se levanta y se va corriendo. Y el demonio también lo persiguió, el endemoniado. Lo persiguió hasta que los familiares intervinieron y lo agarraron. Y dijeron, vamos a llevarlo a la iglesia Pentecostal a cosecha, los familiares. Recién se acuerda de la iglesia Pentecostal a cosecha. O sea, sí sabían, pero se llevaron al pastor internacional. Aleluya. Si estos peruanos sanan a los enfermos en el nombre de Jesús, el internacional va a ser mejor. Aleluya. Alabado sea el Señor. No te dejes impresionar por las palabras de los hombres. ¿Y qué pasó? Y el demonio dice, a esa iglesia no me lleves. Vamos a llevarlo a la iglesia Pentecostal. No me lleves a la iglesia del pastor Córdoba. Ahí no me lleves. Y lo agarraron, lo amarraron las manos atrás, no sé qué, los pies también, y se lo ha llevado cargándolo. ¿Quién vive? Llega a la iglesia, predicó el hombre de Dios, la palabra de Dios, le oró, el diablo cayó por tierra, se revolcaba, gritaba, y finalmente quedó libre, sano y curado. Ya no había loco nada más. Y dio su testimonio. Él mismo dio su testimonio. ¿Quién vive? No sé qué tiempo estaba loco, pero este ha estado tiempo loco. Aleluya. Y como llegó el pastor internacional, se va el pastor internacional. Aleluya. Y el pastor internacional lo hace correr cuadras. Si Dios no está con un hombre, el hombre no puede hacer nada. Que te hable de Dios, te habla de boca para afuera. Pues igual que los fariseos hablaban de boca para afuera. Ya tienes que estar con Dios, porque Dios es el que hace la obra. Pues. Nosotros no hacemos eso. ¿Quién vive? Ya, el próximo lunes acá, pero congréguese también, lean la Biblia. Pues. Lean la Biblia. De repente se me ocurre pedirle algunos versículos bíblicos de memoria, ¿ya? Por eso lea la Biblia, pues. Grábese algo. Tomen sus asientos. Aleluya. La hermana de Pomalca. No escucha. La hermana de Pomalca. Gloria al Señor. Tomen sus asientos. Van a traer, se va a mandar a hacer un vestido, un mandil blanco, ¿ya? Solamente varían los botones del hombre y la mujer. Botón de la mujer a la izquierda, botón del hombre es a la derecha, ¿sí? ¿Es así o no? Ya. Un mandil hasta un poquito más abajo de la rodilla, ¿ya? Blanco, de cualquier tela, ¿ya? Y eso lo va a poner para su bautizo. Se va a bautizar en un río. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Y ahora sí vamos a las ofrendas. ¿Quién quisiera hacer una ofrenda de 50 soles o hecho? Bueno, vamos a poner de pie allí nomás. Si ha traído un voto, una ofrenda ahí, póngale su mano. Okay.
Oye, lo pedimos así. Porque ayer han venido, algunos han ofrendado ayer. Aleluya, de repente quiero ofrendar ahí. Ahora, levántese ahí, pone su mano, ¿ya? Pone su mano. Todo de pie. Si ha traído una ofrenda, quiere ofrendar, ha hecho un voto que, y quiere darlo, lo mete en su... Lo levanta así. También he hecho mi voto. Aleluya. Para que el Señor me ayude para predicarles. Gloria sea quien vive. Porque sin Dios no somos nada en el mundo. Aleluya. Vamos a orar. Levante ahí alguna cosa, de repente una moneda, de repente tiene un voto, usted levántelo ahí. Usted le prometió a Dios un voto y lo ha recibido y hoy día lo ha traído, levántelo ahí. Levanta tu mano para Dios. Gloria a Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición. Bendice las ofrendas, los votos, los diezmos. Bendícelos, santifícalos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Reprendo espíritu devorador, espíritu de miseria. Sal demonio, salga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Por ahí pasan los hermanos con los alfoles. ¿Tiene alguna cosa? Échelo ahí. Cantemos. ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará. En el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Oh, Señor. Gloria a Dios.
Damos gracias a Dios por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos que usted da para la obra de Dios. Amén. Dios tiene para usted la recompensa aquí en la tierra y allá también en la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pase, ahora los hermanos van a pasar con los votos de cimiento. ¿Quiere hacer un voto? Agarre un voto. Pase los hermanos. Gloria al Señor. Pase los hermanos, hermanas. Mientras tanto, estamos invitando para el día sábado 12 de octubre, campaña en el Estadio Municipal de Lambayeque. A partir de las 8 de la mañana estaré el que habla con vosotros, Pastor Francisco Córdoba, predicando la palabra de Dios y orando por los dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esperamos a católicos, líderes, pensadores, ateos y a toda la congregación de la Iglesia Pentecostal de Cosecha. Por ahí muchísimos hermanos. Creo que los hermanos van a llenar eso. ¿Quién vive? Aleluya. Y también van a ir católicos, católicos, vayan, lleven todos los enfermos. Ahí se va a orar, ahí en la emplanada del estadio, y se va a orar. Van a estar sentados en las tribunas, pero la oración sí se va a hacer ahí en el campo. Gloria al Señor, nos han concedido para hacer esta campaña. Gloria al Señor, que vive. Que demos una parte del estadio, está bien. Porque tiene otra parte del otro lado también. Aleluya, que viven. Ya entonces, si el estadio es grande, entonces a una parte de una tribuna ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, ahí a la entrada nomás del estadio. Que viven. A partir de las 8, llegue antes de las 8 para que se ubique. Lleven también los enfermos. De repente van a ver ahí unas bancas al lado de frente del estrado para los que no pueden subir hacia arriba y están porque está demasiado enfermo, entonces se sientan allí nomás para que reciba la palabra de Dios, alimente su alma y también reciban sanidad, bendición de Dios, amén. Porque los milagros acontecen a través de la Iglesia Pentecostal la Cosecha. Gloria a Dios, que vive. La gente a veces se espanta. Ahí en Cajamarca, los que han estado alquilando los equipos, estaban ahí manejando. Dice que en los momentos que los demonios se comenzaron a manifestar, ya estaban mirando para dónde correr. Poquito más y se van corriendo. ¿Quién vive? Aleluya. Que hay gente que nunca ha visto eso. Pues. Que el demonio se manifieste. Aleluya. Hay gente que no sabe, pues. Y como el diablo, pues, porque el diablo está en su cuerpo, pues se desespera y dice, ándate, lo inspira a que se vaya. Según los testimonios de los que han alquilado los equipos, dice que todos decían, yo me voy corriendo. Pero yo no le permití que se vaya corriendo, pues, aleluya, qué miedo. Porque estaba ahí manejando los equipos. Y había como 6, algo así. Aleluya. Y le habían dicho, yo quería irme corriendo. El otro también, yo también quería irme corriendo. Yo quería salir corriendo de acá. Aleluya, que vive. ¿Por qué? Porque primera vez que veía que los demonios se manifestaban. Yo creo que en el estadio también los demonios se van a manifestar. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es palabra, hermano. Palabras nomás se las lleva el viento. Aleluya, que vive. Y los que predican palabras nomás, yo no sé a dónde irán, pero Dios sí sabe. Que vive. Aleluya. Vamos a poner, vamos a orar por los votos. Gloria al Señor. Vamos a orar por los votos que Dios ha revelado en su palabra para la obra de Dios. Levanta su mano, Padre Dios, cierra tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Venga a nosotros, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Mire estos votos con agrado y bendícelos, Señor. Santifícalo, Dios mío. Aleluya. Unge, Señor, tus votos. Pasa tu sangre, Señor Jesús. Concede las peticiones de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, al Espíritu Santo. Y reprendo demonios, reprendo Espíritu Santo. Sal demonios, sal demonios. Salgan del nombre de Jesús. Amén y amén. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor. Amén. Ya, ahora sí vamos a orar por los enfermos. Ahora sí oramos por los enfermos. Gloria al Señor.